Con éxito se llevó a cabo el 19º torneo descentralizado de microfútbol Copa ESA en Barranca Bermeja, donde 39 equipos compiten por ser los campeones. Esta disputa deportiva avanza en su tercera fecha. Bueno, este torneo avanza a la perfección, gracias primero que todo a Dios, a la empresa EPM EXA por su patrocinio, por su respaldo. Participan 39 equipos de los diferentes barrios y de los corregimientos de nuestro distrito. El torneo Copa ESA abarca todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Con el deporte buscan que jóvenes de Barranca Bermeja se alejen de la violencia y lo acojan como un proyecto de vida. Hay que resaltar que nuestro torneo va a todas las comunas de la ciudad. Llevamos el mensaje del deporte, el mensaje del microfútbol, y esperamos que la juventud pues mire hacia estos proyectos del deporte como tal. La premiación oscila entre 7 y 8 millones de pesos. Quienes recibirán premios serán campeón, subcampeón, valla menos vencida, goleador, entre otros. A finalizar el 2 de septiembre, aspiramos que con la ayuda de Dios, porque la cuestión climática, la cuestión del invierno, pues nos ha hecho aplazar algunos partidos, pero le damos muchas gracias también a los equipos que se han sacrificado, han ayudado mucho para que el campeonato no se nos atrase tanto. Bueno, una invitación muy especial a todos los aficionados para que se acerquen a las polideportivas. Nosotros estamos jugando acá en la polideportiva Primero de Mayo, Barrio Internacional, Barrio Yarima, Barrio Cincuentenario, y así sucesivamente en muchos sectores de nuestra ciudad. Por nuestra página Torneo Descentralizado estamos publicando las programaciones y se pueden acercar para que se deleiten con un buen espectáculo. Quiero decir que muy buen nivel, y son 39 equipos que han acudido a este llamado. Quienes hacen parte de los 39 equipos han entregado todo de sí para dar un espectáculo futbolístico a los espectadores. Se espera que el 2 de septiembre se juegue la final.